Hoy celebramos la Navidad. No es otra la clave de la Navidad, ni otra la sustancia y raíz de las celebraciones de estos días que la encarnación del Hijo de Dios, o sea, su condescendencia extrema con el hombre perdido y desgraciado, amenazado y sufriente. El origen de esta condescendencia tan extraña es el amor de Dios al hombre. Dios se ha apasionado por el hombre, por todos y cada uno en concreto, y se ha volcado por entero y sin reserva en favor del hombre, de cada uno de los hombres, para que sea engrandecido, para que tenga la dignidad inviolable de ser hijo querido por Dios, para que encuentre el perdón de sus pecados y goce de la infinita misericordia y de la paz, una paz estable y duradera, para que camine en esperanza y conozca la verdad que hace libres. Aunque le parezca extraño y le repugne la sabiduría de los sabios entendidos de este mundo, Dios no abandona al hombre su miseria. Asume esa miseria y debilidad. Sin vuelta atrás, es Dios con nosotros. Ya podemos empeñarnos en ir contra el hombre, establecer violencia y mentira, encerrar libertad y eliminar la vida en cualquiera de sus fases. Ya podemos empeñarnos en destruir el amor verdadero o en romper la familia. Ya podemos pisotear al hombre y su dignidad. Ya podemos seguir empeñados en la venganza, el odio o la guerra y en no admitir la misericordia y el perdón. Ya podemos intentar olvidarnos del hermano y cerrarnos en nuestra propia carne o seguir haciendo prevalecer el egoísmo y los intereses propios. Ya podemos ir de tantas maneras en contra del hombre, negando sus derechos fundamentales o sometiéndolo a los poderes injustos. Ya podemos empeñarnos en vaciar al hombre, sumirlo en un nihilismo destructor o en el abismo del sinsentido. Ya podemos hacer lo que sea de miles de maneras y modos que conculquen o amenacen al hombre en su dignidad, que a pesar de todo y por lo que ha acontecido una vez por todas hace más de 2000 años en Belén, Dios seguirá para siempre y eternamente apostando por el hombre. Esta es la gran verdad de la Navidad. Dios se ha hecho hombre. Ahí está su omnipotencia, la omnipotencia de su amor, de su condescendencia, de su misericordia, de su rebajamiento hasta esta criatura frágil de un niño. Ahí está su poder, en ese niño inerme que llora al nacer, inocente, frágil, que está dando todo y se anonada por nosotros los hombres. Ahí está la paz que Él nos trae y es obra suya. Ahí está el amor. El poder de Dios es distinto del de los poderosos del mundo. El modo de actuar de Dios es distinto de como nosotros lo imaginamos y de cómo querríamos imponerlo también a Él. Dios en este mundo no entra en concurrencia con las formas terrenas de poder. No contrapone sus divisiones a otras divisiones, sus ejércitos a otros ejércitos. Él contrapone al poder ruidoso y prepotente de este mundo el poder inerme y silencioso del amor, que en el niño de Belén se rebaja y aparentemente fracasa, pero que constituye algo enteramente nuevo que se opone a la injusticia e instaura el reino de Dios, reino de amor y de vida, reino de gracia y verdad, reino de justicia y de paz. Dios es distinto, y así lo reconocemos en la Navidad. Esto significa que nosotros mismos deberíamos ser distintos. Eso da el poder de ser distintos. Deberíamos asumir el estilo de Dios. Se nos da la posibilidad de vivir con ese estilo que no es otro que el del amor. Deberíamos, y se nos concede la posibilidad de ejercer el poder al modo de Dios, amando y sirviendo, y llegar a ser hombres de la verdad, del derecho, de la bondad, del perdón, de la misericordia, del amor. Este es el verdadero mensaje de la Navidad, el gozoso y esperanzador mensaje que el mundo, también el de hoy, y si cabe más el de hoy, siempre necesita. En estos momentos, aquí en España, necesitamos celebrar esta Navidad que trae el perdón y la paz con aquellas actitudes que hicieron posible la transición pacífica. Perdón, reconciliación, paz,
convivencia, unidad, fueron los grandes valores que la Iglesia, fiel a la encarnación y el nacimiento de Jesús, proclamó y que la mayoría de los españoles en general vivieron intensamente. En estos momentos, y ante la inminencia de la Navidad y su continuación, se os invita a procurar con todas nuestras fuerzas que no se deterioren ni dilapiden los bienes alcanzados. Una sociedad, la española, la nuestra, la de todos, que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión, vuelve a hallarse dividida y reabre de nuevo viejas heridas ya olvidadas por no sé qué memorias selectivas, y iba sentimientos encontrados que parecían superados. Pido al niño Dios que nos dé la cordura de su amor y de su sabiduría sin límite, la verdad que se realiza en el amor, para que comprendamos todos y de una vez por todas que algunos de las medidas y posturas que están adoptando no conducen a un verdadero progreso social y una armonía de todos, sino más bien a un retroceso histórico y cívico, con el riesgo evidente de tensiones, discriminaciones, violencia y alteraciones de una tranquila convivencia en concordia, verdad, amor, paz y libertad, como la que trae el niño Dios, Dios con nosotros, que viene para todos y trae paz. Es la paz que sigue amenazada y rota en Oriente Próximo, en las tierras que vieron nacer a Jesús, concretamente Palestina, Siria y muy concretamente Alepo. Ha sido una noticia en días pasados la visita que nos hizo a Valencia y otras ciudades el obispo de Alepo, lo que nos contó de destrucción y muerte, de persecución y violencia desatada, es realmente sobrecogedor. Y un corazón de carne, humano, puede quedar insensible ante aquella terrible desgracia. En Valencia, la diócesis de Valencia se quiere sentir y estar muy cercana a Alepo y los pueblos de Siria. Por eso he imperado que el día 1 de enero, Jornada Mundial de Oración por la Paz, oremos en todas las iglesias, en todas las misas, en todo acto del culto, oración y adoración, en todas las parroquias, templos y oratorios, intensa especialmente por la paz en Siria, en Alepo, por nuestros hermanos que allí tantísimo están sufriendo, para que el Señor que viene sea su paz, su consuelo, su esperanza. Al mismo tiempo he mandado que en todas las parroquias, templos y oratorios, en el día 1 y el día 6 de enero, fiesta de la Epifanía de los Magos de Oriente, hagamos colectas para aliviar un poquito sus inmensas necesidades. Todo cuanto se recoja en estas colectas se envía a Cáritas o directamente al Arzobispado para este fin, aliviar sufrimientos y necesidades en Alepo. Por último, esta Navidad pido a Dios que conceda a la diócesis de Valencia que los políticos que rigen la comunidad valenciana, la provincia o sus pueblos, sensibilidad oportuna y necesaria para que en todas sus actuaciones busquen por encima de todo el bien común, que es el bien de todo el hombre y de todos los hombres, y en consecuencia rectifiquen, corrijan el daño que va a causar su ley aprobada, lamentablemente, hace unos días por las Cortes Valencianas sobre género y su incidencia en la educación, en las familias y en los más débiles e indefensos, que son niños y adolescentes. Está en juego, en dicha ley, el hombre y su futuro. No puedo menos que denunciar con toda mi fuerza y medios a mi alcance el desastre que cometen con esta ley inicua y liberticida, tan contraria a lo que estos días celebramos, Dios con nosotros. Tengo esperanza, la que me da la maravilla de Dios, que se hace hombre, que se hace débil, y esa debilidad manifiesta su poder, no el poder de los poderosos de este mundo que oprimen y dominan, sino el poder omnipotente del amor que se rebaja, se despoja de todo poder mundano para estar al lado del hombre débil e indefenso, identificarse con él, asumir su humanidad. Por eso, a todas las familias, singularmente a quienes sufren, deseo de corazón feliz Navidad, paz a todos y lo mejor para todos.